Hola, hola, saludos muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas, oportunamente bien informadas sobre temas políticos y administrativos, porque estamos convencidos de que lo político y lo administrativo nos cruza en absolutamente todo. En lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con el empleo, con la seguridad, con los impuestos, tema de estos últimos días tan complicado, con nuestro bolsillo, no es solamente el problema de la macroeconomía, de cómo le está yendo al país en relación, su relación macroeconómica con el orbe, sino aquí, en su vida y en mi vida, en su familia y en mi familia, qué está pasando con la economía doméstica, en fin, todo, y hasta con el ser. Yo creo que por ahí es lo más importante. Nunca hemos hablado de esto. Pues esperamos hacerlo con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Ángela Gilardi Polar. Ella es filósofa. Bueno, la hoja de vida es bastante grande, la suya, Ángela. Ella es la directora de Nueva Acrópolis. Vamos a hablar con ella. Repito, ella es licenciada en Psicología y Ciencias Humanas, con estudios en Filosofías Comparadas, Psicología Humanista, Historia, sociopolítica, el estudio de sociopolítica lo hizo en Madrid, España, especializada en ciencias humanas y antropología. No, la hoja de vida suya es muy grande, pero sobre todo filósofa. ¿Le puedo decir así? Bienvenida. Me encanta el sentirme como todo ser humano que amamos la búsqueda y la sabiduría. ¿La filosofía tiene que ver con eso? ¿Búsqueda de la sabiduría? De sentido. Como hoy la palabra sabiduría. Sí. Para ti, para mí, es vacía, sí, porque no sabemos lo que quiere decir, pues sí, llamémosle significado de la vida. El significado de la vida. O sea, el porqué de las cosas. Una persona que gusta de la filosofía no tiene que ser, pues no debe tener, no necesariamente debe tener esa hoja de vida suya. No. La persona del común puede, a veces lo decimos de esa manera, y pues a veces parece que es muy petulante. Podemos sentarnos a filosofar, personas del común. Yo creo que lo hacemos. Sí. Yo creo que ser filósofo no es tener un título de filosofía. Ya. Es que la vida para ti es un cuestionamiento interesante del por qué y el para qué, para las finalidades. No te gusta la simplicidad que no aporta profundidad a la vida. Por eso nos sentamos. En ese instante estamos filosofando tú y yo. Cuando presentaste, hablaste del ser y la política. Sí. Me encanta porque una de las razones de la filosofía siempre ha sido la polis, la conducción de la polis. Acuérdate, nuestro nombre, Nueva Acrópolis, viene de recuperar el espíritu de esa raíz cultural nuestra que fue Atenas y donde nacen las primeras ideas de la democracia y de la filosofía para Occidente. Y en ellas comenzamos por decir, ¿cómo podemos manejar la polis si no nos manejamos a nosotros mismos? Qué bien. Venga, permítame, porque es que aquí incluso mencionamos cada ratito el nombre de Platón y el nombre de Sócrates, de Aristóteles. Bueno, y hablamos de Platón y Aristóteles, por ejemplo, cuando hablamos de, primero, si ahora está diciendo la democracia, la polis, y una cosa que lo voy a confesar, que a mí me encanta, y no sé cómo se podrá entender el día de hoy, el gobierno de los mejores. Yo insisto en que hoy en día debemos tener el gobierno de los mejores. En ese entonces pues, se pensaba como en los aristócratas, en los que tenían precisamente tiempo y dinero para el ocio, para filosofar, para sentarse a discutir y a pensar el mundo. Pero hoy es, pienso yo, y entonces usted me ayuda con esto. Hágale. Pienso yo, es el de los más formados, el de los más capaces, porque elegir a un presidente de la República, a un gobernador, un alcalde, a un congresista, un diputado, un concejal o un edil que no tiene formación, es cometer un gran error, o no, no sé, ese es mi pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo y Platón te diría, la aristocracia, el gobierno de los mejores, no tenía que ver con el que tenía una posición económica, sino lo mejor de la sociedad. Ajá. Y todo el programa de educación de Platón es cómo lograr
que los mejores seres se dediquen a la política. Los mejores seres, no los ricos, no los aristócratas. Lejos de eso, porque no necesariamente ser rico te hace mejor, ¿o sí? Sí, sí. No, 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 ni antes ni hoy. Digo, pero la explicación es porque a veces nos suena como eso. En ese entonces, los mejores eran... Y entonces mucha gente dice, hoy en día, queriéndole sacar el cuerpo a esa posición platónica del siglo XXI, nuestra, de que ojalá estuviéramos gobernados por los mejores, dicen, no, es que están pensando eso en los aristócratas. No, puede ser gente del común, gente que viene de abajo, pero gente con formación académica, pero sobre todo con una formación intelectual, con una formación moral, ética, muy importante para nuestra sociedad. El mejor siempre fue para Platón, el aristo, el ser que tenía un dominio de sí mismo y había demostrado con sus hechos que al tener autorregulación, autocontrol de sí, de sus defectos, de sus vicios y de sus emociones, podía conducir a otro. Qué bien. La necesidad de conocerte para poder tener una visión de lo humano que no sea simplemente en el tener, sino en el ser, estuvo siempre unida. Generalmente proyectamos en la vida tú, yo, nosotros, lo que sueñas, lo que tienes y lo que es válido para ti. Y nuestros gobernantes van a proyectar lo que son, lo que creen ser, lo que valoran del ser humano en sus proyectos sociales. Qué interesante volver a formar seres humanos desde el ser. No solamente porque nosotros hemos considerado siempre la filosofía, Platón, Aristóteles, nuestro maravilloso Sócrates que caminaba las calles y no era un intelectual, sino que preguntaba a los seres, ¿y esa toga que tienes te hace mejor? Y ellos quedan asombrados. ¿Los anillos que llevas te hacen mejor? ¿Y para qué los tienes? Si la vida es aprender a ser mejor, dime si lo que tienes te sirve para ser mejor. Creo que la filosofía la hemos considerado por incapacidad nuestra, definiciones y conceptos complicados. Cuando es una actitud profunda hacia la vida. Y lo que queremos proponer justamente es una filosofía que vuelva al sentido del ser, donde te cuestione entre lo que piensas y vives, cuánta cercanía hay. Permítame, allí, déjemelo aquí, hasta aquí, Ángela Girardi Polar, la directora de esa institución. Es una institución que es fundación. Fundación Nueva Acrópolis. Usted dice, la filosofía no es lo complicado, lo elevado, lo difícil de entender, lo que tiene que ver con lo sencillo, con el ser, con el encuentro de mí mismo. Recordando, antes de irme a comerciales, alguna vez en la Universidad de Antioquia, hablando con un estudiante de filosofía, y entre más me hablaba, yo me levantaba más el pelo. A ver si de pronto levantándome el cabello, lo que él me estaba diciendo me entraba. Nunca me entró. Pero es porque siempre pensamos que es en las palabras más extrañas, más rebuscadas, donde está la filosofía y el saber. No, tal vez es lo más elemental y de eso estamos hablando hoy. La filosofía y el encuentro del ser para lo que queremos nosotros, especialmente en este programa, es crear una cultura, construir una cultura política en la que ojalá entonces entendamos que hay que escoger a los mejores. Eso parte de ser los mejores como electores también. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con nuestra invitada. Ella es Ángela Girardi Polar, la directora de la Fundación Nueva Acrópolis. Continuamos conversando con Ángela Girardi Polar, la directora de la Fundación Nueva Acrópolis. ¿Qué es lo que es la Fundación Nueva Acrópolis? Es una ONG que tiene como finalidad tres ejes: filosofía, cultura y voluntariado. Sí. Pertenecemos a una red de escuelas de filosofía en el mundo, estamos en 67 países, promoviendo un humanismo fundamentado en la ética y la filosofía como base, pero no desde la teoría, como te decía, sino una filosofía que nos permite entender y vivir de acuerdo a ella.
retomar la cultura no solamente como ocio, sino como cultura de valores sociales que transmitimos, que vivimos, que nos motiva y que nos une. ¿Qué sabemos de nuestra historia y de la historia para poder tener una visión más amplia del mundo? Y una actitud que tiene que ir con ella, que es el voluntariado. Nosotros iniciamos hace 29 años en Medellín y desde el año 2000 con la Federación de ONG de la época creamos los primeros grupos de voluntariado empresarial gracias al GEA y a todas sus empresas. Formamos en que la nueva visión para el mundo moderno era que cada uno de nosotros, además de criticar lo que pasa en el mundo, pusiéramos un granito de arena. Es decir, dime qué me vas a dar de tu tiempo. Sí. Y el voluntariado como una acción consciente y solidaria para la construcción de un mundo diferente que todos anhelamos. Sí. Pero hagamos algo, además de anhelarlo. ¿Qué es voluntariado propiamente? ¿Eso es qué? Es un grupo de personas. No solamente grupo de personas, son seres humanos que ponen a disposición determinadas horas libres para apoyar proyectos, instituciones, limpiezas ecológicas, dar su tiempo gratuitamente a una causa. Ya, porque es que el voluntariado me suena a las señoras de edad, muchas de ellas. Roger, ya, pero te quedaste espérese, hace 50 años. Por eso, es que yo no le quiero explicar esto. Lo que quiero es que esto que suena a veces tan elevado y tan abstracto y tampoco puesto al servicio de cosas concretas, y usted me acaba de hablar del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, eso como tan prácticos, como que tienen, ellos están pensando en plata, están pensando en crecimiento económico, en el crecimiento y el desarrollo de sus empresas, y de pronto dedicarse a pensar en la filosofía. Entonces por ahí es que les estoy encontrando sentido. Entonces, recuerdo a las señoras vestidas, uniformaditas, en un hospital, yendo a atender enfermos. Eso es el concepto que yo he tenido de voluntariado. Es el mismo, pero entonces en el nivel, un nivel diferente. Eso mismo, un grupo de personas que a través de la filosofía, de la psicología y del saber, le prestan un servicio, por ejemplo, a las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño y puede prestar. No. ¿O cómo es? No, la filosofía es un. O el voluntariado es una actitud frente a la vida. Ya. El inicio del siglo XXI cuestiona a la humanidad y a los jóvenes de decir qué estoy haciendo yo como mi responsabilidad social, no la de la empresa, mía. La responsabilidad social empresarial, que es un elemento nuevo no dentro la de las empresas. La empresa tiene por lo eso, suyo, pero tú eso y yo como ciudadanos también tenemos, o sea, es una el mismo responsabilidad. O sea, mejor dicho, viene a ser lo mismo. Esa señora voluntaria es que quiere entregarle, lo hace por Dios o lo hace por la sociedad. Ella quiere ser solidaria y dice, si Dios ha sido tan lindo conmigo y me ha dado de vivir y tener una familia linda, yo quiero entregarle algo también a la sociedad. Es lo mismo por lo que estoy entendiendo. Es la posibilidad. Así como las empresas tienen la posibilidad de una rentabilidad económica, además ya es una obligación, tienen ahora la posibilidad de entregarle algo a la sociedad a través de la responsabilidad social empresarial. Es lo mismo, responsabilidad social individual. Sí, a través de la empresa o individualmente, sí, o como nuestra propia institución que funciona por voluntariado, es qué quiero conscientemente y voluntariamente ofrecer a la vida para aportar soluciones, no desde una visión solo de caridad, sino de responsabilidad. Responsabilidad. El gran cambio, y que valoro muchísimo las señoras que empezaron con ese voluntariado antaño, hoy no es solamente por caridad al pobre, es por conciencia de quiénes somos bien y lo que necesitamos en conjunto solucionar en la sociedad. Ajá, me y gusta que tus horas y las mías no tienen que ser siempre un contrato para que tú des algo, sino un deseo profundo de colaborar en lo ecológico, en lo social, en lo intelectual. ¿En qué parte yo soy parte de la solución y no siempre el que critica el problema? Maravilla. Me gusta, se trascendió, o sea, de alguna manera se trascendió ese voluntariado del que ya hablamos. Oiga, ¿y es posible en un país en crisis como el nuestro, sobre todo con el riesgo de que nuestro sistema democrático, que es tan importante y que es ejemplo en el mundo, pero al mismo tiempo tan débil, porque hay un desprestigio grandísimo de los partidos políticos, de la política, de los políticos, de nuestras instituciones? ¿Es posible que nuestro sistema democrático, nuestros partidos, nuestros políticos
puedan tener acceso a algo que surge allá de tipo voluntariado. No solamente, el voluntariado es la práctica de la filosofía. Sí. Yo creo que todo político, primero, el mundo está en crisis, uh-huh. no Colombia, no uh-huh. Medellín. Uh-huh. Y los políticos están en crisis en el mundo. Uh-huh. Por eso nuestra propuesta filosófica es, empecemos a formar hombres que puedan llegar a ser de verdad mejores, ni por nombre, ni por plata, ni por título, sino por tus calidades humanas de verdad. Y para eso necesitas comenzar por una viejísima pregunta que la dejamos en algún archivo o en alguna biblioteca, que es, ¿cómo hacemos para conocernos un poco a nosotros mismos? Uh-huh. La vieja pregunta, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Sí. Implica qué visión tienes de la vida, de ti, y por lo tanto quieres proyectar en la sociedad. Acrópolis, en su parte cultural, quiere ofrecer a fin de mes una alternativa, un seminario en la cual queremos trabajar los arquetipos que manejan la vida humana, los sí. modelos. Tú y yo seguimos modelos culturales, aprendidos en tu casa, en tu colegio, con tus amigos, y uno cree que uno termina siendo, yo soy así y soy así culturalmente. Pero puedo modificar muchos patrones culturales. Queremos meternos en patrones culturales que ayuden a un cambio del ser humano por comprensión de sí mismo y por algo que es muy importante, resignificar tu papel y mi papel en la vida, no solo política, sino como ciudadanos conscientes Perfecto. De lo que queremos. Desde que enseguida hablamos más de ello, de los arquetipos para el viaje interior. Lo que tiene que ver es lo que yo he intentado, y no solamente con ustedes, sino siempre, cómo asentar, cómo bajar al nivel de que todo el mundo entienda cómo desde uno mismo es posible hacer el gran cambio. Y con ello, no sé si van al mismo sentido, pero me sonó igual, me sonó parecido, construir una cultura diferente alrededor de la política, por ejemplo. Una cultura política que nos haga mucho más conscientes, mucho más respetuosos y mucho más participativos. Fundamentada esa participación en la confianza, porque hoy se está perdiendo la confianza, o se ha perdido la confianza en nuestra democracia y por tanto no hay participación. Entonces, ¿cómo lograr hacer el cambio hacia esa otra cultura distinta, una cultura política diferente? Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frasecita para que cuando regresemos usted, Ángela, diga qué piensa de ella. La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. ¿Qué piensa usted, Ángela, de esa frase de Winston Churchill? Pienso que es peligrosa en este momento la frase, sí. porque creo que genera desencanto con la política. Y entonces, si la política siempre la vemos desde el lado más destructivo, es lo más peligroso, uh-huh. ¿quiénes se van a dedicar a la política? Yo creo que hay que resignificar, volver a dar un significado vivencial y profundo de que la política tiene que ser una misión de la vida, Ajá. un sentido de compartir unos ideales para una mayoría más allá de lo que te pasa, te gusta o necesitas tú para tu momento. Claro. Pero si esas frases que acabas de lanzar, si es tan peligrosa la política, dime a quién se va a dedicar a la política. ¿Qué mensaje es para los jóvenes? Es decir, yo no. Me encanta. Y le voy a decir una cosa, Ángela. Esta frase tiende a ser negativa. Encuentre usted una frase sobre política, métase a Google nomás, métase a Google y busque política. No la encuentra, muy, pero muy difícil. La gran mayoría de las frases son negativas. Por eso es tan importante la resignificación de la política. Y aquí hablamos cada ratico de precisamente la política en su origen, allá con Aristóteles y Platón, en el sentido lato de la política, como la, además la necesidad, lo dije al principio, la necesidad de hacer uso de la política para el servicio, para el bienestar general. Nosotros los periodistas y los políticos debemos parecer en tres cosas, en dos por lo menos, principios básicos. Uno, la verdad, la búsqueda de la verdad permanente, que tiene que ver como con que sea lo mejor. Y segundo, una cosa para mí bien importante como periodista y para los políticos también,
el interés general, la política para el bienestar general. En fin, gracias por la frase, porque nos obliga otra vez a ese cuento mío de cómo vamos a construir una política con base en la resignificación de lo que es la política, para que confiemos más. ¿Qué son los arquetipos? ¿Son paradigmas? ¿Es lo mismo? ¿Son modelos? Son modelos. El paradigma lo hemos tomado más a nivel científico. Sin embargo, la palabra arquetipo o idea, modelo, el ser humano aprende por medio de estructuras mentales. A esas estructuras que pueden ser culturales, como de procesos internos del ser humano, en este caso, la psicología y la filosofía lo han tratado como modelos que, aunque quieras o no, los estamos repitiendo, de los cuales no eres consciente y, por lo tanto, no puedes sacar lo mejor de ellos. Pero tienen que ver con lo mismo que hablamos de la política de resignificar. Yo creo que para que la política tenga un significado diferente, el ser humano tiene que considerarse un ser válido para la existencia. Porque la política no es sino la aplicación colectiva de lo que queremos para el ser humano. Ajá, sí. De ahí que la filosofía es fundamental, porque si no resignificas quiénes somos los humanos y para qué estamos en la vida, no vas a poder salir de allí. Y estos modelos te ayudan a entenderte primero en ti y luego los últimos arquetipos de la edad adulta que tienen que ver cómo manejas el poder, quién eres, ¿qué te ha movido en la vida? ¿Qué te mueve en la vida? ¿Qué capacidad tienes de romper apegos y dependencias para aprender un manejo del poder inteligente? Los últimos arquetipos son el rey, el mago, el sabio y el bufón, que estaban con esos modelos culturales de la Edad Media, del rey justo, que tenía a su lado siempre un sabio. Se aconsejaba por un mago y no olvidaba lo importante de poderse reír de uno mismo. El bufón. Para que el ego no se nos crezca con el poder. Y un poder donde te hace responsable de tus actos. Entonces, en estos día y medio de arquetipos que vamos a ver, comienza. Estamos hablando de día y medio de arquetipos que vamos a ver. Es en un seminario que se va a llevar a cabo el 31 de agosto. ¿Sí? ¿A dónde? Exactamente en el centro comercial Sao Paulo Plaza. Ya, y ahí se van a tratar estos arquetipos. Sí, señor, ahí vamos a tratar estos arquetipos desde tu infancia, la juventud y tu edad adulta, que implica cómo has manejado el poder en tu vida, porque no necesitas ser un político para claro. hablar del poder y claro. saber cómo tú y yo utilizamos nuestro poder. Porque es muy fácil criticar al que está en un cargo, sí. pero poder tenemos todos. Y si no lo aprendiste a manejar desde chiquito, de grande, te va a quedar grande. Ajá. Y el poder que tenemos nosotros, permítame otra vez, yo moldeo todo para lo que me interesa, que es todo además. Porque la política está en todo. Lo dije en un principio y me ratifico, yo creo que usted me da la razón. Sí, señor. Todo. Mire, hasta en estos aspectos, está la filosofía y desde la filosofía. El poder que tenemos nosotros con nuestro voto, con uno solo, el poder soberano de ir y decidir yo. Yo decidí que ese fuera mi presidente, yo lo quise que ese fuera mi presidente, que ese sea mi alcalde, mi gobernador, mi congresista, mi diputado, mi concejal y mi edil. Ese poder, mire, ahí se manifiesta eso que se está diciendo. Permita que yo lo moldee, pero ¿qué poder tenemos nosotros o no desde la participación en esta democracia? ¿Qué poder tienes en el comportarte como quisieras ver comportarse a los demás? Porque es muy fácil hablar de ética y de corrupción cuando tú te quedas con los 200 pesos de devuelta o tratas de que el otro no se dé cuenta de que no se olvidó de algo en tu factura. Entonces, qué fácil es hablar todos de ética cuando no somos capaces de vernos. Y creo que la política se construye contigo y conmigo. Me gusta eso. Desde el principio. Y un comentario final, ya. ¿Qué poder tengo yo para ir a unas urnas, para una consulta popular anticorrupción, para tomar unas decisiones que a veces son de resentimiento, como aquella de rebajarle el salario a los congresistas, porque es que, ¿cómo así que él gana tanto y yo gano apenas un mínimo? ¿Qué estoy yo realmente aportándole a la lucha contra la corrupción si hay ahí un elemento envidioso, resentido? ¿Y qué tal si yo empiezo a mirar en el espejo y darme cuenta que tengo más comportamientos corruptos que muchos de los que criticamos? Entonces, simplemente
aproveché esta gran oportunidad para que saber que vamos a tener esa posibilidad de los arquetipos para el viaje interior, seminario que se lleva a cabo el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el Centro Comercial Sao Paulo Plaza. Sao Paulo Plaza. Si me permites, simplemente que los que quieran nos busquen en Facebook, Acrópolis Poblado, para tener todos los datos de este seminario. El que se interesa por sí, por la sociedad, por el futuro y, claro, por darle a la política otro sentido. Qué rico. Ahí Dios nos le vemos. Pague. Qué rico, gracias. Como usted me ayuda a terminar. Ahora que hemos libreteado esto. Angélica Gilardi Polar, la directora de la Fundación Acrópolis, gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarme a construir todos los días también con usted en estos momentos cultura política, conciencia para la participación. Gracias y espero que le vaya muy bien su seminario. Muchas gracias. Un ejemplo más, para la muestra, un botón. Y miren, parte de nosotros, el poder que tenemos nosotros, todos los días lo decimos y Angela Gilardi hoy nos lo ha ratificado desde la filosofía. Así de sencillo. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. Los voy a dejar con Nos Cogió la Noche, que regresa a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. 6:45 Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.